Macri está dando a entender, o sea, está asegurando, de que Milei fue la que pidió el cambio. Sí, me encanta porque dicen que Milei dijo, pero nunca dicen el nombre. Nunca dicen que Milei pidió, nunca dicen nombre. Sácate. Sí, siempre pero como pasa, que Milei. Martín dio una nota, no me acuerdo dónde, que dijo, no desmiento, pero confirmo. Acá, estaría bueno. Dijo, Estaría bueno que se diga la verdad, ¿no? Que producción. ¿Y cuál es la verdad? Eligió producción inteligentemente una decisión. Una idea que de Pampita genial. ¿Cómo? Una idea de Pampita. Pampita, me separar, parece que... Me parece que los dos pueden potenciarse y brillar por separado, sí, porque ninguno de los dos es bailarín profesional y podrían brillar con un profesional al lado. Claro. Y son dos figuras hoy. Sin duda. Sí, de hecho, a mí me parece súper surrealista que quieran decir como que dejé a Salwe afuera cuando yo no soy la dueña del programa, yo soy una participante más. Y además que... O sea, ¿qué pasó? La producción me llamó y me dijo, a Martín le hemos puesto una nueva bailarina y tú vas a ir con otro equipo, con otro bailarín, así que los dos van a estar súper beneficiados. Perdón, vos decís, no tenemos química, los dos son... Nunca dije no tenemos química ni tenemos... No, pero no la tenían. Dije que realmente a mí lo que me encantaría es que los dos nos sintamos bien. Claro. Creo que ahí, no sé... No, ¿y quién no, se sentía mal de los dos? No sé, porque yo honestamente cuando pedí bailar con el coach de bachata fue porque yo ya había tomado clases de bachata y yo quería bailar bachata con él. Y a la mujer del coach también le dije para que baile con Martín, para que sepan que el problema no era Martín, sino la coreografía, que era básica. O sea, la coreografía era bastante básica. Era por eso que quería que bailemos los dos, ambos, bailarines de bachata profesionales. Que cada uno se pase y sepa llevar al otro. Digo, para cerrar, pues un jueguito de palabra. Voy a ir a las fuentes, porque si no, el que dice, había buena química con Martín, se llevaban bien. Sí, pero bueno, lamentablemente, ahora no era acabado. Con más fuerza, Milei, sí. Claro. No, yo siempre digo las palabras con fuerza, pero nunca me gusta dejar mal a alguien porque fue mi compañero. Yo soy compañera hasta el final. Y siempre he sido súper leal, nunca he tenido ese tipo de problemas. Y él con vos tampoco. Yo estaba en un anterior. Pero Milei, yo te quiero preguntar. Tenemos que cerrar, pero pregúntale. ¿Hubo algún problema con terminar? Ustedes me preguntan y yo necesito responder. Sarasa. Cuando estuve en otro reality de baile, jamás tuve ningún tipo de inconveniente con mi anterior equipo. Bailaría con cualquier persona y yo siempre voy a estar comprometida hasta el final con mi equipo. Por algo acepté bailar con él. Claro. Me está respondiendo la pregunta. Anteriormente otra persona no aceptó bailar con él. Yo siempre aposté por ese equipo hasta el final. Que la decisión le haya tomado producción no es mi problema. Claro, pero vos recién... No es que me pero vos podrías haberte negado, Milei, de decir no me cambien el equipo. No, no, pero si iba a potenciar a los dos, ¿por qué no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal potenciar? ¿Han cambiado el equipo? ¿Lo lamentaste? No, me parecía una decisión inteligente que haya tomado producción porque nos potencia a los dos. Nadie se ha quedado sin equipo, sin bailarín. Todos estamos completamente beneficiados. Aquí creo que hay algo como para querer dejarme mal como villana, como la que está haciendo, tomando decisiones fuera de producción, cuando no es así. Yo soy una participante más, encima estoy en sentencia. Aquí tengo que trabajar muchísimo porque estoy en sentencia, soy la que menos puntaje tiene con medio. Está complicado. Sí, 10 puntos.